En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas blancas. En esta posición existen una serie de jugadas que nos darán la victoria tras nuestro octavo movimiento. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con dama por h7 jaque. Este sacrificio espectacular es fundamental para lograr nuestro objetivo, pues la idea es atraer al rey rival a una casilla donde podamos forzar sus movimientos hasta que obtengamos la victoria. Luego de rey por h7, seguimos con un jaque combinado con nuestro caballo d4 y alfil de d3, con la jugada caballo por f6, jaque a la descubierta. Aquí las piezas negras tienen dos movimientos posibles. Rey h8 es un grave error, pues con caballo g6 ganamos. Es por ello que su mejor respuesta es rey h6, y tras ello, continuamos con caballo g4 jaque, forzando a su rey a entrar en nuestro campo. Luego de rey g5, seguimos con h4 jaque. El monarca de nuestro rival huye por su vida a la casilla f4. Y nosotros continuamos con el ataque con g3 jaque. Y tras rey f3, seguimos con alfil e2 jaque, única el rey g2. Y tras ello, continuamos con torre h2 jaque, apoyados por nuestro caballo en g4. Y tras rey g1, remataremos con rey d2 jaque mate a la descubierta por nuestra torre en a1, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego esencial.